todo funcionando? ¿Suena bien? ¿No suena bien? No sé si se escuchará bien mi voz, así que como no hay nadie todavía. Pero vamos a esperar un ratito. Escuchará bien la música, la voz. La música la tengo acá afuera nomás porque no quise poner música ahí porque no sé si. Como no tengo nada que hacer hoy día y no puedo llegar y salir, que estoy con una parálisis facial, si se dan cuenta bien. Entonces tengo que ejercitar todos los días y ir a un físico, o sea, un kinesiólogo. Así que estaba pensando hacer un video ya con mi colección de Play 3. Hablar de la colección de Play 3, de los juegos que tengo. Y después quizás hablar de mi CD, no sé. Cosas que sean más. Que me mantengan comunicando. Y o cualquier otra cabeza de pescado se me ocurra hablar. Así que eso. Voy a esperar si viene alguien, si no. Me voy buscando. No sé si se escucha la música. Voy a ver si se ve. No sé si se escucha. Si se ve bien también, porque realmente no tengo mucho. Voy a bajar un poco la música para ver. ¿Viene ahí? No sé. Bueno, me imagino que debe verse bien. Estoy un poco alejado de la pantalla, así que no sé si será el micrófono alcanza o solamente se escucha la música. La música es la que estoy grabando, estoy captando, pero el micrófono sigue. No creo que se escuche tan fuerte, creo yo. Hola,
trata de hablar lo mejor que pueda. Pero hay que citar los cuadras burocráticas. Cuadras. Vamos a empezar con algunos juegos antiguos que he comprado el último tiempo. Estoy como al otro lado con las tapas, así que no tengo idea de lo que voy a sacar de todo el soundclon de juegos que tengo acá. Este se llama Hot Shot Golf. Es un juego que es originalmente de Play 1. Es una franquicia que se empezó en PlayStation 1. Y bueno, normalmente la persona que hace los juegos es una compañía bien pequeña y lo ha hecho durante varios años para las consolas de PlayStation. También hay para PlayStation 2, para PS Vita. Y yo el que jugué fue el de PS Vita. Y después lanzaron uno para Play 4, pero el de Play 4 tenía tantas microtransacciones para poder ir avanzando en el juego, que era un poco latero así el tema. Entonces generalmente tú siempre te caes como pegado durante mucho tiempo en una zona en un ranking del juego, y era casi imposible hacer subir el como te dijera, avanzar en el juego si es que tú no usas microtransacciones, porque estás como mucho rato luchando contra la misma base de ranking que tenía el juego. Así que yo creo que no sé qué tan exitosa haya sido la versión de Play 4, pero fome, porque la de PS Vita era muy bacán, era muy entretenida, era, podía jugarlo offline y online. Y esta versión de, por eso tengo esta versión de Play 3, más que nada por de colección. No sé, la he jugado varias veces y la encuentro súper entretenida. Es como básico un juego de golf con personajes así súper chistosos, hecho por una compañía japonesa especialmente para, exclusivamente para PlayStation. No sé si habrá tenido otras versiones, pero esta versión que se llama Hot Shot Golf es para PlayStation, y hay para Play 1, para Play 2 y para Play 3. La carátula, la caja. Como es un juego de Play 3 de del lanzamiento, viene con el logo de PlayStation 3 con las letras de Spider-Man. No sé si se acuerdan que para lanzar la PlayStation 3 necesitaban, así que decidieron usar la misma de Spider-Man, ¿no? Tiene su manual gigante ahí, y ya casi ningún juego tiene, ¿eh? Como ya tener un manual hoy día, un juego es algo que ya no existe mucho. No me acuerdo si tiene un creativo para personajes, pero era bien entretenido el diseño. La de ahora es más o menos igual de Play 4, igual no es un juego malo, pero tiene ese problema que la versión de Play 4 requiere mucho microtransacción y pay to win, ¿cachai? Entonces se hace mucho extenso los procesos de como dijera, de empezar a rankear en el juego. Y eso he hecho una publicidad de PSP cuando salió la PSP. Tiene algunas cosas antiguas en la caja, tiene la caja original. Este lo compré hace mucho tiempo en Zmart, que ya no existe ya Zmart. Con varios juegos usados, siempre compraba para mi colección ahí, ya no existe la compañía. Bueno, todos saben que ya quebró hace un tiempo atrás. Ese fue Hot Shot Golf. Voy a ir sacando random, así que no tengo nada preparado de que va a tocar de todo. De cosas como más justificadas y cosas que son como más de franquicia, exclusivos, y otras que son normales, ¿no? ¿Ya? Tengo también el Fallout 3. Es una versión que cumple en Zmart. Es la versión Game of the Year que llaman, que trae todos los DLC. ¿Ya? Esa cajita media más diferente a lo normal que la otra, ¿ya? Pero por dentro es la caja normal con la versión completa del juego, ¿ya? Con todos los DLC, ¿ya? Yo sé que esta versión viene totalmente en inglés, no he visto que venga en español. Ahí en el juego y el manual, cosa que ya muchos juegos como hoy en día no tienen muchos manuales, con harto de las opciones que tiene el juego, características, diseño y cosas así.
Yo el que más jugué de los Fallout fue el 4, que lo jugué en Play 4, uno de los primeros juegos de Play 4 que me compré cuando lanzaron la consola. El 3 lo jugué bastante también, pero los glitches a veces eran un poco desagradables. Bueno, mucha gente lo está jugando por el tema de la serie de televisión, así que igual buena onda para los que son fanáticos de del original, tratando de que se vea lo mejor posible. Clásico ya de PlayStation, uno de los más bizarros, pero uno de los más queridos también de la saga, Katamari Damacy. Este es el Katamari Forever. Katamari Forever es como una versión de un Katamari que lanzaron para Xbox 360 y lo fusionaron con otras versiones y lanzaron este Forever. Ya, también lo podía encontrar en Xbox 360, pero con otro nombre nomás. Al final casi en los niveles y algunas características del juego son casi las mismas, ¿ya? Esto es una saga muy larga que vino, no sé si seguirá siendo tan popular como lo era hace tiempo atrás, pero es bien querida por los jugadores por ser como bien fuera de lo normal, es un juego más relajante. Tú vas girando una bola que va acumulando objetos en diferentes niveles. Y a medida que tú vayas agrandando esa bola, se va justificando de cuántos centímetros tiene que ser. La música es maravillosa, es una de las mejores soundtracks de... Justifica mucho jugar el juego y entretiene mucho porque al ser una música muy especial, acompaña a esta mecánica que, a pesar de que es como bien repetitiva, sigue siendo entretenida y no molesta. Es muy bonito el tema visual del juego. La historia, que realmente no tiene mucho sentido, es como un rey que desarma el cosmos y después tiene que mandar a su príncipe a ordenar el cosmos de nuevo, y eso solamente se puede hacer si recolecta los objetos. El personaje, ¿cachai? Ahí van diferentes versiones de los personajes. Se siguen lanzando algunos hay en Touch, algunos, creo que el último que revisé fue el de PS Vita. Hay uno que se lanzó para Nintendo Switch y lo otro sería el que se lanzó para otras plataformas Touch, parece que también para teléfono, pero siempre sigue estando viva la franquicia y la música sigue, no me imagino que sigue siendo tan original. Yo no he jugado los últimos, pero sí, se los recomiendo totalmente. Si tiene alguna versión de Vita o de Switch o de Play 3 o de Play 4, si existe alguna digital, no me acuerdo si existe una versión digital para Play 4, cómprenla y van a pasar un rato entretenido. No es nada exigente, no es estresante, nada. La idea es que relajarte con el juego y pasar un buen rato jugándolo con los personajes que tiene. La historia tampoco es nada del otro mundo, no tenéis que complicarte mucho con la historia. Es más que nada pasar un buen rato, ¿no? Este es Katamari Forever y Katamari en general como franquicia pueden conseguirlo en otras plataformas también. Y continuamos con otro, el Cabalescan. No soy muy fan de estos juegos, lo tengo porque venía en un pack con otros juegos que me regalaron. Y viene Assassin's Creed 2. Me parece que habré jugado un poco el 1. He intentado jugar algunos otros Assassin's Creed, pero creo que algunas de las cosas como son... Me gusta el Open World, pero no lo disfruto tanto como... Quizás jugué mucho Open World y llegó un momento a saturarme y ya... Cuando tienen como errores y pifias muy recurrentes, como el caso de los Assassin's Creed, algunas cosas realmente no me llaman mucho la atención. Y
creo que Assassin's Creed es como algo que le gusta, te engancha y te sientes entretenido jugando, y ya después simplemente no te llama mucho la atención. Si te gustó desde el principio, vaya a comprarlos todos y te va a gustar. No es la franquicia que me gusta de Ubisoft. Realmente soy más de Far Cry que... pero hasta el 4 nomás, ya después no hay como mucho interés. Creo que jugué hasta el 5 de Far Cry. Fue el último que jugué. Todos me dicen que el 2 es como el mejor de los Assassin's Creed. Me imagino. Yo realmente no encontré mucha diferencia entre lo que... y después siguen otros más que son más reconocidos por la gente. Y... otro más. Bueno, este es un collector de... hay dos versiones de este juego, de esta versión. Se llama Metal Gear Solid HD Collection. Trae tres juegos, podríamos decir lo que son los que traen ahí, pero en el menú tú puedes encontrar el uno y el otro, que es uno que no es oficial, pero no tiene el nombre de Kojima como parte de los directores. Y estos son este trae Metal Gear Solid Son of Liberty, Sneak Eater y el Peace Walker. Peace Walker originalmente era para PSP y lo remasterizaron y lo reproducieron para PlayStation 3. Esta es una edición que tú podías encontrar ahora. Literalmente esta es la misma edición que lanzaron remaster por volumen para Play 4 y para otros y para PC. No hicieron, Konami no hizo nada demasiado maravilloso con ese remaster. Simplemente agarró el original que hizo la gente de Blue Point Games. Hizo una compañía que ahora es PlayStation, es dueña de la compañía. Ellos hicieron los remake de Shadow of the Colossus y el Dark Souls, y son bien conocidos para hacer grandes remasters de juegos antiguos, especialmente juegos de Play 2. Entonces, y ellos, Konami, lo que hizo fue literalmente tomar esta versión y relanzarla para PC y para otras plataformas, que por eso se llama Metal Gear Volumen 1, Volumen 2. Lo único que esta versión no viene con el Metal Gear Solid, el 4, no viene con el 4, porque el 4 era muy grande, así que lo pusieron en un disco aparte y viene en otra versión. Así que cuando tú compras esta versión, que es como, que hay una versión que viene con una cajita con un montón de cosas, tienes que... tiene un cómics ahí, los manuales antiguos tenían un montón de cosas, no traen ni papel, pero... así que tú compras esa versión que viene con un artbook muy grande. Es difícil encontrarla ahora porque ya como que ya no sé si encontraré versiones usadas quizá. Y esa versión viene con todos los Metal Gear y viene con una versión alternativa, viene con un disco aparte con el 4, que es el Gansos 4, que es esta versión que lo voy a mostrar ahora, que es esta versión. Metal Gear Solid, esta es la versión completa que viene con todos, que se llama Legacy Collection, y esta venía con un box, pero el box es difícil de encontrar, así que lo meto contra el juego nomás. Esta viene con Metal Gear Solid Snake, después Metal Gear, bueno, el Solid, el Substance, y después viene el 2, el 3, el 4 y los dos de que son como de PSP y el Peace Walker. En total vienen 9 juegos, por lo cual son 2 discos. Viene un disco ahí, bueno, el 4 viene en el un solo disco, porque es grande el juego, es súper grande, y viene después en el otro disco vienen todos los demás juegos. Esta es como la versión más recomendada a toda la gente que quiera la versión de Play 3, que es coleccionable, la que viene todo, pero la otra también es válida, así que por eso que esta es la versión que ahora se lanzaron en volúmenes como Konami, pero le quitaron el 4 nomás, que por alguna razón todavía no llegan con un acuerdo a Sony de Guns of Patriot y lanzarlo. Pasa que Sony puso mucha plata para ese juego, entonces como que no quieren, no sé cómo, cuál es el trato económico que llegó con Konami, con la plata que ellos pusieron para poder lanzar Guns of Patriot y que sea exclusivo para Play 3 en ese momento. Mucha gente compraba Play 3 directamente a jugar Metal Gear.
Entonces era como el gran negocio de Sony, no sé cuáles son las. Me imagino que debe haber información en internet que hablen de qué tan como justificado era el tema de que Sony. No sé si tiene que colocar dinero Sony, no cacho que cómo tienen que hacerlo Konami con eso. Pero me imagino que para ellos es un tema en el cual Sony no se va a involucrar y no. No sé, Konami no está en las paradas de estar poniendo plata, no le interesa mucho realmente. Que relanzar a Metal Gear es como bastante. Ahora recién estos años están lanzando con Silent Hill y todos esos remakes. Pero cosas nuevas, no creo. Bueno, esto venía en un pack también de varios juegos. Me dijeron que es un juego súper visto por todos lados, pero yo realmente no soy fan de Final Fantasy. No tengo ningún derecho a hablar de esta saga porque realmente no la, nunca la he jugado. Nunca me ha llamado la atención. Hay gente que es súper fan, sobre todo de la versión online. ¿Ya? Este es el Final Fantasy 13. Y viene con su. Completo con imágenes, con el menú, con todo, cosa que ya no hay mucho así. Un arte ahí. No sé qué tanto habrán, no sé qué tan bueno será este Final Fantasy. Son muchos Final Fantasy, realmente yo sería. No tengo idea, no tengo conocimientos de cuántos son y cuántos no, no sé cuáles serían. ¿Qué saga tipo? ¿Cuál es la saga lineal y las otras sagas que son como diferentes sus nombres? Pero para los que les gustan, yo lo dejé porque no veo la necesidad de venderlo ni nada. Yo lo dejé igual. Así que eso fue Final Fantasy 13. No sé cuántos son los Final Fantasy para PlayStation 3. Así que es uno solo, ¿no? O dos. Pero hay algunos que son remasterizados de Play 2 para Play 3. Así que no sé cómo siente ese juego. Se jugará en PC, ¿no? Ahí continuamos. Este es una joyita que me encontré en una tienda por Instagram. Es uno de los primeros juegos de Play 3 AAA que lo hizo una compañía que se llama Free Radical. El soundtrack. El tema principal del soundtrack lo hizo Korn. Se hablaba mucho de este juego en términos de va a ser el First Person Shoot que va a poder competir con Halo y todos los juegos. El juego fue un fracaso, no funcionó comercialmente hablando, no hubo interés de la gente por el multiplayer, en el single player, no tuvo buen rating tampoco. No sé qué tan bueno será, lo compré por tenerlo porque es como parte de la colección de estos juegos que son como que tenía altura para Fernalia, pero nunca llegaron a cumplir las expectativas de las personas. La compañía que estaba a cargo de este juego después quebró, porque como pasa con muchas de estas compañías, son muy grandes y no justifican y no llegan a las expectativas de los que los mandan a hacer. En este caso, la gente de Ubisoft mandó a hacer el juego a Play Radical y ellos no llegaron a las expectativas de venta y la disolvieron como compañía. Que no existe. Esto pasa mucho, muy muy seguido. O sea, una empresa le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me hagáis un juego. La empresa pequeña dice, ya vamos a hacer este juego, necesitamos esta cantidad de plata, la hacen. Ellos distribuyen el juego. La empresa no consigue vender la cantidad de juegos que requiere. La empresa simplemente cierra esta empresa que está acá. Dice, ¿sabes qué? No se justificó la cantidad de millones que se gastaron, así que chao, y ellos se quedan con la propiedad intelectual. Sí, Hayes le pertenece a Ubisoft y hacen desaparecer esta compañía. Eso pasa mucho, las compañías hoy en día pasa mucho más seguido que la gente cree. Es parte de un sistema que a algunos les molesta, por eso muchas compañías que hacen videojuegos se han ido independientes porque no quieren vivir estar haciendo juegos bajo la sombra de una compañía más grande que le exige hacer juegos que tengan que venderse rápido, que tengan multiplayer, que generen mucho dinero durante muchos años. En la mayoría de los casos no es así, por eso que las compañías prefieren no trabajar con grandes empresas, así que las compañías más grandes están obligadas a comprar a compañías para que se queden en ellos desarrollando y lo hagan los juegos.
y cuando no funcionan los despiden a todos nomás y hacen desaparecer la marca. Eso pasa y va a seguir pasando porque las compañías grandes trabajan con accionistas y los accionistas quieren que si ellos van a hacer un juego de disparo, el juego de disparo haga tanta plata en un año que se justifique la inversión y al mismo tiempo ellos le genere dividendo todos los años. Y muchos juegos no tienen esa capacidad de hacerlo porque a veces tendrían que ser, todos los juegos tendrían que ser multiplayer, o todos los juegos tendrían que tener microtransacciones y no todos son así. Entonces, cada vez los AAA, que se llama, que son los juegos que se invierten arriba de 70 o 80, 200 millones de dólares, ya cada vez son más pequeños, podríamos decirlo, en el sentido no pequeños, sino que son como las inversiones más raras que se hacen. Y cuando se hacen, si no funcionan, simplemente el juego se hace desaparecer. No deja de funcionar, las compañías que lo hicieron desaparecen y nunca más se vuelven a funcionar como juego. Bueno, o sea, no, tú puedes comprar un juego hoy en día multiplayer y si no cumple la expectativa de la compañía en un lapso de un año, la compañía lo cierra y tú dejas de... O sea, si tú gastaste 70 lucas en ese juego, esas 70 lucas tú no las vas a poder seguir, podríamos decir, tú no vas a poder continuar jugando el juego porque ya la compañía no tiene soporte por el juego. Entonces dice, ¿sabes qué? Nosotros lo soportamos por este año, pero ya no lo vamos a hacer. Así que tu plata y tu inversión ya no vale. Entonces cuando compráis un juego hoy en día, tenéis que pensarlo bien. Cuando compráis un juego multiplayer, tiene que ser algo que a ti te gusta. Por eso mucha gente, la gente se mantiene jugando casi siempre lo mismo, que en este caso es el juego Street Fighter y los FIFA, que son como más populares. Y FIFA es como uno de los más populares que hay. Entonces la gente opta por optar por algo más popular y más justificable que estar invirtiendo en cosas nuevas. Y se entiende, pues si no todo el mundo tiene... Aparte que hay tantos juegos y tantas plataformas hoy en día que no necesitáis invertir constantemente en ellos. Así que este fue Haze, una joya de los fracasos del inicio de PlayStation 3. Y que también salió para Xbox 360, pero no lo tengo yo para eso. Este es una de las joyas que me gustó para mí, que se llama Valkyrie Pro. Se llama Valkyrie Chronicles. Es un juego de disparo en tiempo, o sea, por turno. Tú disparas y te disparan a ti. Es muy bonita la animación. Es japonés, tiene como esta cosa de RPG, pero como en tercera persona, de disparo. Tiene toda una historia. ¿Cómo hacen los juegos japoneses que ya muy pocas compañías hoy en día le invierten? Hay todo un tema detrás, la animación, el diseño, los personajes. ¿Es posible comprarlo para Play 3 hoy en día? ¿Es posible comprarlo para Play 4, una versión remaster? Y no sé si estará disponible para PC, no lo conozco. No sé si lo desconozco. Tiene su manual, no tiene mucho de... pero el manual te indica cómo jugar el juego. Hay que aprender a jugarlo, si tú usas tiempo, así que tenés que como cachar qué es lo que tenés que hacer. No podés llegar a avanzar a cualquier lugar, tiene sus límites y es como táctico al mismo tiempo con la cantidad de gente, con tus personajes, con los personajes que están a tu alrededor que te ayudan a manejar la situación, asalto a pueblos y cosas por el estilo, y al mismo tiempo te va contando una historia. Tiene como esos son las screens de la historia, ¿ya? Muchos de estos juegos están en inglés, algunos están en español, algunos tengo la suerte de que tienen subtítulos en español y están con audio en inglés, así que sirven igual. Este fue Valkyrie Chronicles. Si se fijan, les comento el tema de que diga PlayStation 3 como Spider-Man al lado, por el lanzamiento de PlayStation 3, que no tenían cómo justificar hacer una fuente nueva, así que tenían que lanzarla rápido para competir con Xbox 360 y usar la misma fuente de Spider-Man. Bueno, toda la mayoría de gente sabe que Sony es dueño de Spider-Man, de la propiedad intelectual, así que la usa. Este también lo compré hace un tiempo atrás, es una versión Ready Hit. Me hubiera gustado comprar la versión de lanzamiento, pero es un poco más difícil porque es un juego bien popular, le gustó harto a la gente. Es uno de los únicos, unos pocos de Star Wars que tengo, se llama Star Wars Force Unleashed. Yeah. Es
muy bacán. Está hecho uno de los pocos últimos que hizo LucasArts antes de que ya pasaron a ser dueño Disney de la compañía. Es muy entretenido, es muy bacán. Tú juegas como un Jedi, pero al mismo tiempo un Jedi que puede ser atraído por el lado oscuro, así que justifica. Star Wars, yo creo que si tenía una, no sé si estará disponible para otras plataformas. Me parece que salió para Switch y para otras más, quizás para PC, no cacho, pero si lo tienen o lo tienen por ahí coleccionado, no, es una buena opción. Está el 2 también, por si acaso, pero el 2 no lo tengo. Quizás si algún día lo encuentre por ahí, me quedo con los The Force of Lich. El último, creo, me imagino que ese debe ser el último de LucasArts. Hay uno que es de multiplayer, MMO de LucasArts. Y que eso fue como los últimos que hicieron ellos, pero no sé qué tanto. Realmente un poco confundido de hasta cuándo llegó LucasArts produciendo solo, antes de como diría pasar totalmente a ser el dueño de Disney. O sea, cuando ya Disney tomó el control y eso. Espero que se esté escuchando bien, no sé si está escuchando bien mi voz, pero ojalá que se esté escuchando bien. La otra es. Este también lo compré en Zmar, me parece. Muy bueno. También si te gusta First Person Shoot, es súper. Está bien diseñado para consola. Se llama Type Chief. Es muy bacán, se ve bien, todo cuanto. Tiene su falencia gráfica, pero es como parte de la aceleración de venderlo. Porque es uno de los primeros que son para PlayStation 3 de la generación. Después empezaron a salir otros que se veían mucho mejor. Ya con la gente teniendo más training, hacían cosas mejor, que se vieran mejor, sacaban más provecho gráfico a la consola. No me acuerdo quién hizo este juego de Saber Games, es una compañía que ya no existe, era de Sierra. Ya no, bueno, Sierra ya no existe ya tampoco. No sé quién tomó el control de Sierra, pero sí son compañías que ya no tienen su manual también. Publicidad de Fear, tiene la carátula reversible. No mucho hablar de esto porque son first person shooter para consola. Pues la línea de Resistance Fallen Men, Halo y todos juegos que son así. También tiene el logo de Spider-Man, ¿no? Aquí este es una de las joyitas que encontré hace tiempo atrás, que lo jugué y me gustó harto. Es bien bonito, es un juego indie que salió ahora Play 3 en su tiempo. Fue una de las últimas joyas, así como tú manejas una tijera, se llama Puppeteer. Tú manejas una tijera y tú vas avanzando con la tijera y los jefes los luchas y así, es como una animación, ¿ya? Realmente si lo ven por ahí, cómprenlo. Un poco difícil de encontrar, pero no tan difícil, pero difícil de encontrar. Está en español esta versión. No sé si los textos vienen en español. Yo lo juego en inglés, no me gusta mucho el audio en español. Y la historia la puedo entender, así que no tengo problema. Este es uno de los que lanzaron ya la era más final. No tiene ya. Son estos juegos que ya vienen sin manual, el manual solamente en la carátula de atrás nomás. Pero no requiere mucho mecánica porque es bastante fácil, es como para todo, familiar. Si lo pillan por ahí, cómprenlo, para que pasen un buen rato. Si les gusta la plataforma y los juegos indie así hechos con harto cariño y dedicación, especialmente el tema básico de diseño y todo eso, les va a gustar. Ahora vamos con estos que son más. Bueno, yo estoy sacando así el azar, así que no tengo. Este es el 2, Resistance Fallen Men, pero Resistance 2.
de la versión Great Escape, es un exclusivo de Blacklist. Tenemos un Wilson Shot de fantasía, ciencia ficción. Mucha gente no le gusta esta versión porque encuentran que se eliminaron cosas bacanas del primero, hecho por Insomnia. No sé qué tanto yo lo jugué, encontré entretenido, sí, tiene algunas cosas que no se justificaron, como limitar la cantidad de armas que tienes que usar. ¿Por qué? No sé. Tiene un bonito arte, es como bien referente. Entonces tiene la boleta de Zetamar al lado. La vi, una boleta de difunto Zetamar, de la antigua. Tiene alguna como referente al Segunda Guerra Mundial. El arte que tiene ahí. Ellos hicieron un juego que se llama Resistance Retribution para PSP, bien bacán. Que ahora está disponible por Game Plus como un clásico. Algo que me parece bastante patudo de parte de Sony, pero bueno. Podrían tener estos juegos como clásicos, no juegos de PSP. Bueno, y eso ya no sé por qué, pero está ahí. Luego hace como un guiño a la Spino de la E50. Súper bacán. Hay harto en el diseño de arte del juego. Tiene doble calato. Pero no se ve ahí mucho porque la caja roja de la Great Escape. No tengo versiones normales de la de este. He tratado de encontrarla, pero nunca la he encontrado. Entonces fue Resistance. Las armas de estos juegos son muy bacanes, son entretenidos y eso, es un juego más o menos first person shoot, para pasar un buen rato, nada exagerado. Pero tiene una buena historia y es de ciencia ficción, así que a los que les gusta este tipo de juegos no van a pasar bien. Un clásico ya de... Este es uno de los... Esta es la versión Game of the Year, es de Batman. Arkham Asylum, uno de los mejores juegos de Batman que puede existir. Súper recomendado a toda la gente que le gusta Batman y que nunca ha jugado un juego de ellos. Yo creo que no necesitas tener una PC o un gran consola para poder jugar este juego. Yo creo que es súper entretenido, la pasáis bien porque tiene buenas armas. No es muy grande el juego, se justifica el hecho de que es todo en un solo espacio. Gráficamente se ve muy bacán, tiene muchos guiños al cómics, historia, desarrollo de personajes. Uno de los mejores sin duda, mi preferido de todos, a pesar de que he jugado todos los de Batman, sigue siendo este mi preferido. Este es el Game of the Year, que trae algunos DLC, pero nada del otro mundo, son más que nada mapas extra y cosas así. No trae un personaje aparte, sino que tú juegas en los mapas como Joker, pero nada más. Pero sí, jueguenlo si alguna vez tienen la oportunidad. Esta es la versión que llevo de Jeep, yo tengo la versión normal. Aquí vamos a otro de los cajas rojas, Resistance Fallen Man, el primero de la saga que les mostré recién. Ya no estoy mostrando nada en orden porque estoy sacando de la caja que está acá, ¿no? Así que no quise ordenar nada o lo encontré innecesario. Y este es el primero de los juegos. Este es uno de los juegos, no tiene trofeos como el otro juego de Play 3, porque es súper al inicio del lanzamiento de Play 3, cuando no tenía su parte de trofeos. Y no se justificó y nunca lo hicieron tampoco. Así que no tiene ni en su versión Ready Hit ni Remaster, tiene, que nunca lo han hecho en todo caso, tiene trofeos. Pero tiene su buen manual, como todo juego de ese tiempo, ya, a color, con logos, con cosas, con diseño de arte. Ya, ya no, nadie nace hoy en día manuales para el juego. Con suerte viene de la caja. También tiene doble carátula. Ya, para los que quieran dar vuelta a la carátula del juego. Entonces, también en la misma onda del otro. El person shoot con hartas armas muy bacanas, muy entretenidas. Los personajes, todo bien, súper bien diseñado. Pero dentro del person shoot como juego no hay nada
no trae nada demasiado fantástico, o sea, es para pasar un buen rato y uno la pasa bien. Este es uno de los juegos que la gente esperó bastante tiempo en ese momento, hecho por una compañía que tenía reconocimiento de hacer juegos de este tipo. Es como una, ¿sabes? Como un juego que antiguamente se le llamaba como una película interactiva. Tú interactúas con escenas para ir formando una historia y se va creando todo un tema. Este, originalmente, está la versión que se lanzó con soporte para Move, ya, para que tú usas los controles de movimiento, los motion control, y va contando una historia de un asesinato, de un niño que desaparece y que el papá tiene que buscarlo, y va encontrando personajes y esos personajes lo van ayudando. Tú vas siendo diferente de los personajes, cada personaje tiene que tomar decisiones, huir, y todo es con botones, apretar situaciones interactivas y cosas por el estilo. En general no es de mi gusto, no es un juego que a mí me llame la atención. Yo lo compré pensando que iba a ser algo bacán, entretenido. Quizá cuando yo lo compré, la gente que lo recomendó era gente que nunca había jugado algo así parecido, por lo cual como que lo encontraban demasiado fantástico, pero yo no lo encontraba tan fantástico, digamos. O sea, en términos de la historia era bastante pobre, no tiene un desarrollo de personaje muy bacán. Hay unas cosas que aparecen acá de términos de género que yo en ese tiempo ya me incomodaban bastante. El personaje femenino no es tratado de manera muy, realmente es como más como una justificación que un personaje en sí. Así que llega un momento en que el juego se extiende tanto que ya a mí parece que quería puro terminar el juego, porque realmente no quería seguir lidiando con el juego en general. Después aprendí con el tiempo de que seguir jugando algo que a ti no te gusta por el hecho de terminarlo, no hay ninguna justificación para hacer eso. Si no encontraste una conexión con el juego, no tenés ninguna necesidad de seguir jugándolo y seguir experimentando algo que no es agradable para ti en términos de gameplay y de historia ni nada por el estilo. Esta compañía siguió haciendo juegos para PlayStation de manera exclusiva. Después vendió unas propiedades intelectuales a Sony y ellos se fueron, y ahora están haciendo un juego de Star Wars. Así que eso, no sé qué más les puedo comentar. Hay una remasterización de todos los juegos estos, de Heavy Rain, el Beyond Two Souls también, y el otro juego que lanzaron para Play 4 como exclusivo, que es Detroit Become Human. Eso no lo he jugado, realmente no me llama la atención. David Cage es el gallo que dirige, pero mucha gente reclama que el gallo es bastante pasado rollo en términos cinemáticos. Él cree que es como un director de cine, pero realmente no es un director de cine, sino que es un game director. Entonces el gallo se basa rollo de que él puede aplicar ciertas cosas que se aplican al tema cinemático, pero que no le funcionan mucho en el término de juego, y se nota bastante. Quizá Detroit Become Human es como el término de la experiencia esa, y él llegó a tener mejor recepción por el público con ese juego, pero yo creo que ya tendría que decirlo a alguien que haya jugado todos los juegos anteriores de ellos. Hay un juego que se llama Fahrenheit, que él hizo hace años atrás con Play 2, y un juego que él hizo hace años atrás con David Bowie también, que era una cosa interactiva en un CD, no sé si esencialmente era un juego o no. Y en Fahrenheit sí aparece al principio del juego explicando cómo jugarlo, y también se nota ahí un poco la cosa de creer en lo que tú querías hacer, pero ya te ponís como demasiado pelotudo y te querés colocarte en una posición en que justificar todas las decisiones artísticas que se toman. Y eso no solamente se lo reclamó los fans, sino que lo reclamaron mucha gente que trabajó con él, actores que realmente trabajaron con él, como la Ellen Page y otros actores que trabajaron también específicamente en Beyond Two Souls, que era como que hizo con actores que eran conocidos, porque los otros actores que no eran muy conocidos de esta versión del Heavy Rain. Así que yo creo que se los dejo a ustedes. Si quieren algún día barato, pueden comprarlo en los remasters de Play 4, y si sienten la curiosidad de jugarlo, jueguenlo. Pero la experiencia puede ser quizá no tan especial como ustedes creen que va a ser,
al empezar a jugar algo de ese tipo y termine no gustándole, o quizás les va a gustar, no sé. En mi caso, no. Este es el, también lo encontré como una joyita. Este es el Star Wars Lego Complete, The Complete Saga. La saga completa del Star Wars, la versión de Lego. También es PlayStation 3 del inicio de PlayStation. Ya con el logo de Spider-Man y todo. Ahí se ven la, los juegos. En el fondo es un juego completo de Lego que cumple con... que viene desde la primera película, con las secuelas y la... trilogía original y la precuela. Tiene tu manual ahí, lo ponen bonito, aquí y allá. Leo. Tiene su toque, dentro del toque de como juego de Star Wars, tiene su toque humorístico, como casi todos los juegos de Lego, así que no es tan serio, es como más familiar como juego. Es como pasar un buen rato más que nada. Pero a los que les gusta coleccionarlo, que estos juegos ya después con el tiempo empiezan a desaparecer, porque las licencias de lanzamiento se empiezan a desvanecer y ya dejan de existir. Hay unos varios de Lord of the Rings que son de Lego, de Hobbit que son de Lego, y ya un tiempo más simplemente van a dejar de existir porque van a ser injugables en otras plataformas, porque las compañías que son dueñas de las propiedades intelectuales dejan de prestarle los derechos a los que lo desarrollaron y ya no los pueden republicar de nuevo, remasterizar o cualquiera que le quieran hacer. A menos que alguien ponga plata y diga, ya vamos a lanzar una versión para Play 4 o Play 5 de Lego, pero es un poco difícil la verdad. Así que si quieren pasar un buen rato con los chiquillos. Este yo sé que está remasterizado, por ese, yo sé que está en PC. Y puede ser entretenido jugarlo si quieren pasar un... no nada exigente con los... con las peleas, con los puzzles, con todo lo que tiene que ver con Star Wars. El primero de... este es God of War Ascension. Este es el último God of War que hicieron en Santa Monica Studio antes de que ya definitivamente la saga pasara a otra dirección, ¿ya? El segundo que hicieron de God of War para PlayStation 3, aparte de los remaster y el original que se lanzó, que es el God of War 3. Y mucha gente dice que no es muy bueno. Realmente no sé qué tan bueno será. Quizá el tema no es que sea bueno o malo, quizá la franquicia ya está un poco desgastada, porque se lanzaron una precuela de PlayStation 3, se lanzaron los de PSP 2 más el 1 y el 2 de Play 3 y 4, o sea, ya habían 5 juegos de God of War solamente para PlayStation 3. Yo creo que ya llegó un momento que la gente se aburrió, y cuando lanzaron este que era como nuevo, no, como que no se justificó mucho. Tenía un sistema multiplayer online que era como competitivo de ranking, y ese me imagino que la gente lo usa, que tiene un pase online, así que me imagino que este es un pase que tú ingresas y ganas así un... como existían en esos tiempos, que ya no existe ya el paso online, casi todo es digital, no, hoy en día no tienes que necesitar un código, nada. Tiene algunas publicidades de juegos de ese momento. Y ya, ahí se acaban las carátulas, los manuales, y quedan el manual de atrás. Este también viene en una edición especial, que viene con un control de color café, nunca lo he podido pillar, así que me quedo con esta nomás, que es la última, la única que pillé. Es un poco difícil encontrarlo en hecho así en mejor calidad, esta cajita ya está, pero es la última. Así que este es el God of War Ascension. Se ve espectacular si lo jugáis. El motor gráfico del God of War en PlayStation 3 es una maravilla. La cinemática, todo eso es espectacular. No hay nada que decir. Es un gran juego, es como una precuela de todos los otros juegos. Y eso, para que lo vean. Otro más. Este es uno de mis favoritos del tiempo, Singularity. Es un juego hecho por una compañía que se llama Raven Software. Raven Software era una compañía original que trabajó hace tiempo con ID Software haciendo expansiones para el Doom, el Quake. Y siempre han hecho juegos first person shooter bien buenos. Hicieron el Quake 2, literalmente. Expansiones para el Quake 2. Así que este es como... trabajas con un tipo de
de timer en tu muñeca al mismo tiempo que un arma, y tú puedes cambiar el tiempo, modificar cosas dentro de resolver puzzles físicos, ¿no? eso viene eso que tiene en la mano ahí. Entonces llegas a una casa, a una isla donde rusos hacen experimentos y tienen como una experimentos en la era comunista, y tú tenés que buscar qué es lo que sucedió ahí. Hay como una investigación por parte. Es muy bacán, muy entretenido, se ve en la raja. Ojalá, bueno, me parece que está ahora para PC. Lo pueden pillar en Steam, no sé, que también corran Windows 10 o Windows 11, el sistema operativo que tengan. Pero se los recomiendo. Fue uno de los últimos juegos que hizo Redman Software. Ya después se dedicó estrictamente a Activision y Call of Duty. Lo tiraron a las minas de Call of Duty para hacer mapas. Bueno, siempre por algo lo hacen ahí, porque son gente muy veterana en el tema de los first person shoot del juego en persona y disparo. Así que, por eso. Así que por eso que los tiraron ahí y todavía siguen ahí. No sé si alguna vez lo dejarán hacer algo aparte, pero ojalá que sea así. Otro más. Este es un juego hecho por Visera. Visera era una compañía que después terminó haciendo Dead Space, el de horror, el survival horror de Dead Space, que también lo tengo por acá. Este es un juego bien al estilo de God of War, es hack and slash. No tenía como mucha justificación para hacerle sagas aparte, porque es, en el fondo, está basado en el infierno de Dante Alighieri. Y eso, la historia, las armas son muy bacanes. Bastante, o sea, es un juego para mayores de 18 años, porque tiene hartas temáticas así. Hay desnudo, hay harta violencia, todo cuento. Así que no es como para jugarlo con tu hijo o con tu hija, o con como no es un juego familiar, podríamos hacer eso. El manual no tiene mucho que demostrar, porque son estos manuales que ya empezaron a ser más pobrecitos. También es una joyita, no sé si me parece que estaba para PC, y he tratado de hacer como todo un tema de saga con este juego. Hizo una película, animación, lanzó unos cómics y toda la pachanga. Le funcionó súper bien y después dijeron, bueno, no hacemos más, pues así que no hicieron más. Visceral ya no existe ya como compañía. Hizo Dead Space y después de Dead Space hizo dos Dead Space, el 2 y el 3, y después desapareció. Como pasa con muchos que están bajo la consigna de Electronic Arts. Un exclusivo de PlayStation 3, no tengo la versión de lanzamiento, es bastante difícil encontrarla, no sé si alguien la estarán vendiendo por ahí, pero es la que venden esta es la que venden en todo juego, es una Greatest Hits. Esta la hicieron remasterizada, la gente de Bluepoint. Es un remake del juego. Son los Soul Games, donde van los Dark Souls, está el Demon Soul y el Elden Ring, que fue el último que lanzaron hace poco. Así que para los que les gusta los Demon Soul, este es un juego que si estáis jugándolo recolectáis y perdís todo si es que morís y empezáis de nuevo. Es un juego que en ese momento, cuando se hizo de manera exclusiva para Play 3, la gente como que decía, pero ¿qué juego es así? Este no se habla. Pero era parte de su mecánica y ahora se ha transformado en todo un estándar para los juegos que ellos hacen. Hay gente que es fanático, que espera los juegos de la gente de From Software, se llama. Y ellos, toda una fanática de gente que ahora adora los juegos de este tipo. Esta propiedad intelectual le pertenece a Sony. Por eso Sony hizo un remake del juego completo. Me parece que también es jugable en Play 5, pero no es físicamente jugable, más que solamente Play 3 esta vez. Este es Demon Soul, de From Software, el original. Y aquí está Dead Space, de Visceral. También es la versión Greatest Hits. Nunca he podido pillar la versión del otro tipo. Muy recomendable, muy bacán. Este juego es muy...
Uno no, mi primo Pablo es uno fanático de estos juegos. A mí me gustó harto, yo lo jugué completo después. Nunca lo había jugado. Un día me di el trabajo y me puse a jugarlo porque realmente es muy bacán. También hay unos juegos que son tal el 1 o el 2. No tiene mucho. Y hay un juego que es como de Boop, que es como Touch de esto, que también es entretenido. Lo pueden comprar en Wii y en PS3. En digital sí, no lo conozco en versión. Así que también salió el remake de este juego. No sé, no creo que salga el 2. El otro nivel hizo el remake por hacerlo nomás, pero no sé qué tanto van a hacer. O sea, hay intención de seguir lanzando la saga. Yo creo que se hubiera vendido mucho más como remake. Quizás hubieran seguido el interés de hacer más, pero no lo hicieron, así que. Aquí está el Ridneck Racer. Este es un exclusivo de PlayStation 3, uno de los primeros que lanzan al inicio de la generación. Es de carrera, de nada del otro mundo, una carrera así tipo con drift, japonés, clásica de estos juegos de Ridneck Racer. Ese juego se ve espectacular, es muy bonito, tiene caleta de contenido. Ya, tiene bonita cinemática, todo el cuento, pero te tiene que gustar la mecánica del juego. Una vez que cachas cómo se juega, como tiene tantas pistas y tiene tantas opciones, podéis jugar mucho. No sé si el ranking online todavía funcionará, pero tenía su modo online. Después lanzaron varias reversiones para otras plataformas, pero el original era exclusivo para PlayStation 3. Y este me lo encontré hace un tiempo atrás en la desaparecida Microplay. ¿Por qué? No sé, lo tenían a 6 lucas, estaba nuevo, pero como ya habían como que habían tanto y no se vendió tanto como un juego de este tipo, porque no sé si tan que tan popular sea hoy en día estos juegos. Más que nada es del gusto de la gente que le gusta los arcade racing, pero es un poco juegos que salen 1080p cuando tú lo juegas, así que se ve espectacular. Ese es el Ridneck Racer. Uno de mis favoritos también de la época, el Burnout Paradise. No lo quiero tanto como los otros juegos. Voy a volver a música. No es tan, para mi gusto personal, no me gusta tanto como otros juegos del Burnout. Me gustan más los de Play 2. Pero igual lo disfruté cuando lo jugué harto. Es como la versión del Burnout, pero lo que hicieron hacer arte, que es como un open world, donde tú tenés que ir haciendo misiones dentro del open world, tenés libertad de ir donde tú queráis. Así que Burnout Paradise. Salió un remaster para esta generación, Play 4. Pueden comprarlo, me parece que está disponible para todas las plataformas. Y ese incluye unos DLC con de moto y una expansión completa que aparte. Esta es la versión Greatest Hit. No tengo la versión original. Esto va a tener un poco acá, si no en cualquier momento se va a caer la torre. Y... no sé hasta qué hora voy a estar de acá, pero voy a estar hasta la... Este es la caja nomás. Este es el Guitar Hero 3 Legend of Rock. Súper entretenido, a mí me encantaba jugar este juego con unos amigos. Yo tenía la versión de Xbox 360 y me acuerdo que tenía la batería y yo me compré la guitarra. ¿Te gusta la música? Mucha, tener todavía todos esos accesorios, no los vendáis, quédate con ellos porque igual son difíciles de encontrar. Pero voy a armar un buen rato, te entretení. No necesita que tengáis conocimientos musicales para jugarlo, si estrictamente tener de que te guste la canción y tratáis de hacer todo el esfuerzo de dirigir, de tocarla bien con la combinación de botones. Tienen diferentes dificultades las canciones, tienen un gran playlist. Son difíciles de encontrar ya porque los playlists, como tienen derechos de autor,
no salen, no los van a remasterizar, nunca van a poder tirarlos, relanzarlos de nuevo. Ya, así que es como lo que se puede hacer, no, hay muchos de estos, hay de los de Beatles, que también tengo uno por ahí. Pero si tienes este, es como el más recopilatorio de todos los que hay. Uno de Metallica, hay uno de Aerosmith, como Greatest Hits, así de música de Aerosmith. Pero si los tienes, coleccionalos, son bacanes. Y si pudiste conseguir la batería con la guitarra, voy a armar un carrete ahí ñoño con tu amigo, con temas de... Pues son los temas originales, no son como la versión de Play 2, que los temas eran medio fake, eran rehechos por un grupo de personas, sino que estos son los temas con los tracks originales. Aquí tenemos Welcome to the Jungle, Sunshine of Love, Rock You Like a Hurricane, Mississippi Queen, When You Are Young, de todo, Black Magic, Cool Personality, clásico rock and roll, 80, 90, 70. Ese es Guitar Hero 3, Legend of Thor. Este no lo tengo el disco porque venía rayado, pero mi intención es comprármelo algún día. Este es una de las joyitas también mía, Batman de Video Game, la versión de Lego. Es súper chistoso, bien basado en el Batman Animated, ¿ya? Bien entretenido de jugar, como con los puzzles. Hay estas mismas versiones, están para PC. Me parece que son... tú pudiste comprarlos para PC nomás solamente, para otras plataformas no. No sé si estarán lanzados en Switch. Pero sí, los coleccionables también son bacanes. ¿Ya? Son entretenidos, no requieren un PC demasiado acuático para hacerlos correr. Así que si no tenéis la versión de consola, podéis tener una versión... un PC básico y voy a hacerlos correr. Ya, esto es Batman Arkham Trooper, Batman de Video Game, la versión de Lego. Vamos a bajar acá, pero no. Oh, casi. Y este es uno de mis juegos de disparo preferido, el Fierce. Tengo un juego en primera persona, podéis comprarlo también en PC, te lo recomiendo en PC. Yo lo tengo en consola porque nunca lo pude conseguir en PC. Como una ñoñada me lo dejé, es uno de los primeros que lanzaron para el inicio de la plataforma de PlayStation 3. Así que es con slow motion, o sea, tú disparáis y tú puedes apretar el slow mucho, que es como una barra de energía y te deja disparar en cámara lenta. Los enemigos tienen una inteligencia artificial super bacán. Así que voy a dejar hasta acá hasta el Fear. Voy a ir a tomar tecito, porque voy a tomar tecito. Así que un ratito más, mañana ya volvemos con más juegos de Play 3, este es el último que voy a mostrar. Y mañana hablamos un poco más de PlayStation 3 y los otros juegos. Recomiendo Fear, jueguenlo en PC, van a pasar la raja jugando en el PC, es muy entretenido. Es de horror también, tiene su momento así como medio de miedo, pero para que no se pasen rollo. Así que para que la pasen bien con Fear, este es uno de los últimos de Play 3 que voy a mostrar y todavía me quedan hartos, así que yo creo que mañana nos juntamos más tarde, mañana de nuevo, seguimos compartiendo los juegos de mi colección de Play 3. Tengo que hablar porque tengo una parálisis facial, así que estoy tratando de todos los días hablar un poco y eso me ayuda harto, así que aparte de hacer los ejercicios que hago todos los días, pero es algo que se va a solucionar, así que no hay problema. Vamos a dejarlo acá y me voy a despedir. Muchas gracias a los que pasaron por acá. El live va a quedar ahí, no sé si se puede guardar el live o no, pero esperemos que se pueda. Ahora, ¿cómo termino el live? Yo creo que con el X nomás, ¿cierto? Bueno, gracias y ahí nos estamos viendo mañana de nuevo, conversar un poco más sobre ñoñerías de juego y otras cosas. Chao.